Hi Martita, hi Esperanza, Juan Carlos, good evening. Hello, teacher. Hey, hello Esperancita, I thank you. are you? Good. Ready for the class. Ay, ya no entendí. Lista para la clase. Ready, ready for the class. Okay. Poco a poco va a ir aprendiendo, ya va a ver, ya va a ir entendiendo más. Ay, ojalá. That's nice. Okay. Hi, Juan Carlos. Good evening. How are you, Juan Carlos? Hello, Can teacher. you... Hi. Hello. Can you Hello. hear me? How are you? Hello. How was your Hello, day? ¿Cómo estuvo teacher. su día ahora? Cuénteme. ¿Qué tal el día? ¿Cansado? Hello. Hello, hello, Juan Carlos. ¿Me puede escuchar? Sí, me escucha. Hello, hello. Martita Amelia, aquí está también, por aquí está Martita Amelia. Ok. Y aquí tengo a José Luis, pero tengo una chica. Sí, Vamos ahorita, teacher, ahorita le estoy a cambiando, teacher, cambiar. gracias. Perfecto. Ok, no problem. Sí, porque si no va a salir el nombre de la Sí. persona que está ahí. No, pero es mi esposo, no hay problema. Ah, it's the same, el mismo. Okay, no problem, no problem. That's good. Denny Rachel Moran, okay. Le puso el otro apellido. Ah, no, ahorita le voy a Porfa. poner. Yes. Very good. Hello. Hello, hello, Juan Carlos. ¿Hoy sí me escucha? Sí. Can you hear me? Hola, 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 hola. Hola, Juan Carlos. ¿Me escucha? ¿Me puede escuchar, Juan Carlos? Creo que no nos escucha, ¿verdad, Esperancita? Háblele usted, Esperancita, a ver si les... Ah, no, tuvo problemas de conexión, por eso se fue. Ok, no problem. Mira que está todavía dentro de las 8 de la noche, así que faltan 2 minutitos. Ok, super nice. Hoy oh, sí, Morán de Vázquez, excelente, very good. Martita no está, creo, por acá. Ok, Martita. He's not here. Okay, Esperanza. ¿Qué tal el día, Esperanza? Hope. ¿Cansado? Bien. ¿Cansado? Sí, nice. ¿Cómo es? I am Fine. clear. Tired. I Tired. am Tired. Ajá. Okay. clear. Yes, I know. Very good. Lo bueno es que ahí el clima les ayuda, ¿eh? Que es bien fresquito. Creo yo, ¿verdad? Super nice, Súper heladito, super teacher. heladito, sí, Sí. aquí donde yo vivo es un poquito helado, imagínense ahora Ay, allá en las sí. tierras altas, super nice, ok, very good. ¿Qué tal? ¿Y cómo vamos con los ejercicios de la plataforma? ¿Ya Pues bien, empezaron? teacher, sí, ¿Empezaron? ¿Sí? ya empezamos, Ok, fíjese. Ajá, ya muy bien, empezamos. ¿y les ha salido bien todo o tienen algunas...? Algunas cosas sí, salen mal, pero ahí Sí, corregimos, eso es lo ¿verdad? importante, ajá, que si les sale mala la respuesta en ese caso, vean por qué que habrá salido malo y si ustedes dicen yo lo puse bien, yo sé que está bien y aún les sale malo, escríbame, ¿sí? Tómele foto al ejercicio y dígame, teacher, no sé por qué me sale malo, yo ya intenté de muchas formas y a veces pues es por una letra mayúscula, por un punto, una coma o el apóstrofe que está mal puesto. El apóstrofe, bueno, si tienen teclado ahí pueden ver el apóstrofe que a mí me funciona ahí en la plataforma es el que está en el símbolo de pregunta, en el para cerrar. Ese es el apóstrofe porque mucho alumno a veces se confunde con el que es una que va inclinada y no, el Ah, sí, apóstrofe va recta, recta. Ajá. Sí. That's A it. Ese propósito, hoy podría me ser. hablaron del INSAFOR, teacher. Ah, ok. Sí, pidiendo la evaluación de la facilitadora, dijeron. Ah, ok, súper. No, no, ni qué hablarles, dije yo, ahí sí, El primer excelente. cero. No, no, para nada. Nos No, la vieron. verdad que no, pues usted, Está poquito el tiempo todavía, 3 clases sí, ahora. ¿verdad? Ajá, sí.
que me evalúen a la mitad, a la 15 días. Hello, teacher. Hi, Juan Carlos. Teacher. Hoy se ya me escucha. Can you listen to me? Todo bien, gracias a Dios. La evaluación nos hubieran preguntado a todos. Oh, yeah. That's good. No, de hecho, vamos a hacer una evaluación al final del curso. Esa sí siempre va. El último día de clases, ese día vamos a tener la evaluación. Hey, Richard. Hi, Richard. Good evening. Jessica, Margarita is here too. Okay, hi, hi. Okay, Iris. Hello, Rocío. Okay, Sonia, hello, good evening. Sonia, si me puede ayudar con su nombre completo, por favor. Okay, solo tengo Sonia Hernández, so you can change your name, please. Okay, Richard, Albert. How are you, Richard? Cool. Araceli Matoso, too. Hello, Araceli. Elmer, okay, Elmer is getting ready, too. Okay. That's nice, guys. You're so punctual, huh? Sí, son puntuales. You're very, very punctual. That's great. Okay. Araceli, hello, Araceli. Can you listen to me? Está por ahí Araceli, me escucha. Por favor, quiero que ponga su nombre completo, okay? Porque solo me sale Araceli Matoso, okay? So you can display your full name. Hi, Martita. Hola. Hi. Hello, Martita. Yo hablándole hace como 5 minutos atrás y andaba tomando café. Andaba tomando café. That's good. Getting ready for the class. That's good. Okay. That's nice. Rachel is here too. Hello, Rachel. Okay. So, hi, Iris. Okay, guys. Almost ready then. Okay. Very good. Well, it's 8:02, okay, guys. Well, good evening, everybody. My pleasure to see you once again, okay, in the class number 3, okay? This is the video conference number 3, and we are talking about the alphabet. Hoy nos toca el alfabeto, okay? The alphabet. Hoy vamos a aprender a deletrear, okay? Cualquier tipo de palabra, apellidos, nombres, okay, names, last names, okay, we are going to learn how to spell names, last names, okay, or any other kind of words that we have, okay, so we are ready, we are very ready for the video conference number 3, welcome to my class, okay, guys, we are going to start with the first attendance, comenzamos con la primera asistencia, la lista, okay, the first attendance, okay, the first attendance for tonight. So everybody with the cameras on and you say present when you listen to your name, okay? Elmer Alejandro Méndez Ventura. Present. Present, very good. Esperanza Antonia García Rivas. Present. José Ramón Molina Flores. Present. Great. Marta Amelia Fontán Jiménez. Present. Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Present. Very good. Iris Rocío present. Magaña Iglesias. Present. Very good. Mario Álvarez Juárez Solís. Is absent. Ausente. Okay, absent. Ajá. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Present. Present. Very good. Lucrecia Raquel Mendoza present. Arevalo. Present. Very good. Present. Excellent, Rachel. Deni Raquel Morán de Vázquez. Present. Very good. Saúl Antonio Hernández Juárez. Second time, Saúl Antonio Hernández Juárez. Okay, right now is absent. Quizás en unos momentos se conecta, okay? Nubia Raquel Díaz de Hernández. Hello. Absent hello. Right now, okay? María Alicia Santos Calzadilla. Absent right now, Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla. Present. Richard, okay, present, very good. Juan Enrique Ramos Díaz. Juan Enrique, absent right now. Okay, absent, ajá. Rubén Ernesto Paula Morán. Activa su micrófono, please. Activate your microphone, Ruben. Present. Present. Very good. Thank you. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas.
is absent. Okay, right now. Okay. Sonia Yesenia Matoso Quiñones. Absent. También, teacher. Okay, absent. Okay. Yesenia Margarita Abigail Tablas de Guifarro. Present. Present. Very good. Juan Carlos Rodríguez. Present. Present, Juan Carlos. José Elías Montoya Beltrán. Absent right now. José Elías Montoya Beltrán. Okay. And Jasmine Alcira Castaneda de Villeda. Absent. Okay. And tenemos Blanca Iris Blanco de Cortés. Is absent too? Okay, that's it. Well, this is the first attendance, guys. La primera asistencia. Okay, the first attendance then. Okay, at 9 o'clock, we continue with the second attendance. Okay. Vamos a ver, Rocío, Rocío, what do you remember about yesterday's class? ¿Qué vimos ayer? What did we study yesterday? Can you refresh my memory? Refresqueme mi memoria, please. Refresh my memory. The question shorts. Ah, very good. The questions, okay? Questions with the verb be, okay? Very good. Yeah. So, vimos el are you, okay? Is she, is he, are we, are they, etc. Okay? Very good. So, we're gonna practice right now. Vamos a practicar, okay? Let's refresh, okay? That mind, okay? And I have here, okay, these questions, right? For you. So what do you have to do here? Okay, questions and answers with am, is, and are. Okay, we're gonna practice right now. This is just to refresh your memory. Okay, this is como para repasar. Después de esto, pues vamos a la videoconferencia, okay, de ahora, que sería the alphabet, okay, because we're gonna learn how to spell words in English, last names, names, etc. Question number one. Okay, this is number one. This is for my friend Ricardo. Please, Richard, this is for you. Okay, Richard, is he a doctor, Richard? What is the answer, Richard? Is he a doctor? Uh-huh. Look at the picture. Quiero que miren la foto y entiendan la pregunta. Y usted me responde positive or negative, okay? So, Richard, is he a doctor? Is he not? Okay, uh-huh. Can you tell me the answer, please? Remember, is he a doctor? You have two possibilities. Tienen dos posibilidades. So you say yes or you say no. Okay, so acuérdese cómo estructurábamos ayer las respuestas. Is he a doctor? Así como lo hizo con su compañero Ramón ayer que estuvimos haciendo la práctica. Is he a doctor? No. No. Ajá, very good. No. No. Ajá. Vamos, Richard, you can do it. Usted lo puede hacer. Vamos, Richard. Ok. En la respuesta, yo no sé si Richard, tal vez más adelante puede conseguir audífonos, porque usted está, creo, lejos de la computadora y se escucha bien lejos. Ok. Pero en lo que escucho, yo no sé si usted dice not o no. La respuesta para todos es no. Nunca me le pongan not, ¿ok? Esto no. No, ¿ok? That's it. Así que ahorita vamos aquí. Vamos a ver. Is he a doctor? Dicen no. Ok, that's it. Entonces aquí sería no. No. He isn't. Isn't. Very good, ¿ok? Y si no, pues usted dice no, he is not. Así como dijo. He is not. Ajá. That's it. Okay. So remember, you have these alternatives. Okay. Very good. That's it. This is for my friend. Let's continue with the second one. Rachel, this is for you. Good evening, Rachel. Okay, Rachel. Hello. Can you please read the question? Okay. It is a cat. Ajá. Is it a cat? Cat. Ajá. Look at the picture. Entonces la respuesta sería yes, it is.
Oh, yes, it is. Very good. Excellent. Okay, very good. Yeah, look at it. It's a cat. So the answer is positive. Excellent. Very good. Hope. Okay, this is for you, Hope. That's it. Question number three. Are they good friends? Un cuchillo, okay? Okay. Are they good friends? Esperanza? Are they good friends? They are no. No. Good friends. Okay, very good. So can you repeat, please? Because I didn't listen very well. No, they aren't good friends. Primero vamos a poner el yes o el no, okay? That's it. So you say, no, they aren't. Aren't, exactly, No, they aren't, okay? Recuerden que como aprendimos a hacer respuestas cortas, no necesito responder con good friends, okay? Sino que solamente hasta el verbo. No, they aren't, okay? No, they aren't, just like that, okay? Abigail, please, this is for you. Is she your mother? No, she's not. Oh, excellent. Very good. Very good. Okay. Si le preguntamos a Rubén, va a decir, yeah, she is. Rubén. Okay. No. Your mommy. Is she your mother? Okay. No, she isn't. Okay. Very good. Very good. Araceli, this is for you. Okay. Are you happy today, Araceli? Yes, I am. Yes, I am. Okay, very good. Excellent. Nubia, okay. Nubia, this is for you. Is he a good singer? This is Mr. What's his name? Do you remember his name? The singer's name? Nubia, activate your microphone, please. Nubia, your microphone is off. Actívelo, por favor, el micrófono. Okay, what's the name of this the singer? Rachel, do you know this name of this singer? Maluma. Maluma. Okay, Maluma. Okay, Nubia. Okay. Ese es basado en Nubia, su pensamiento. Okay. Is he a good singer, Nubia? Creo que Nubia tiene problemas ahí en el micrófono. Sí, no se le activa, lo tiene desactivado. Intentemos ahí o déjeme ver si está Florcita por acá. Flor, are you here, Flor? Inglés corporativo. Para ver qué podemos hacer ahí. Creo que se me desconectó ella. Bueno, ok, vamos, Nubita. Si no, salga de la sesión, Nubia, y vuelva a ingresar. Probablemente hay un problema ahí. Ok, that's it. Well, let me ask, ok, vamos a seguir preguntando. Ok, this is gonna be for Sonia. Ok, Sonia. Ok, this is for you. This is your personal opinion, That's it. Sonia Marisol, is he a good singer? Yes. He isn't. Yes. Okay, Sonia, say yes. Yes, he is. Pero por ahí, Ramón, ¿quién me dijo? No, me dice. Ramón. No, he isn't. Okay, well, this is personal opinion. Don't worry. Martita Amelia, this is for you, woman. Are you 20 years old? No, I am not. Excellent, very good. No, I am not. Okay, very good. That's it. Let's continue with the other one, okay? This is for... Okay, this is for Raymond, okay? Jose Ramon, are you Salvadorian? Are you Salvadorian, Raymond? Yes. We are. Okay, well, excellent. Are you Salvadorian? Yes, we are. Or hay otra opción también. ¿Cuál es la otra respuesta? Ayúdenme. Are you Salvadorian? Yes, we are. Yes. Or yes?
Mm-hmm. What is the other option? I am. I am. Excellent. Very I good. Am. Yes, I am. Very good. Very good. Excellent. Oh, yeah, veo que me han puesto atención. Super nice. Okay. Let's continue with the next one. Okay. This is for, let's see, Rubén. Okay. Rubén Ernesto. Is your brother a teacher? Is your brother a teacher? What's the answer, Ruben? No. Oh, she isn't. Oh, no, he isn't. Excellent, Ruben. Very good. Excellent. Okay. This is for, let me see here. I have, okay, Elmer. Elmer Alejandro. Elmer, hello. Are you there? Elmer, hello. Hello. Okay, Elmer. Hay mucha interferencia, teacher. Sí, sí, ahorita voy a ponerle mute aquí, okay? Y Elmer, solo usted active el micrófono, por favor. Okay, Elmer. Okay, Elmer, hello. Are your classmates nice with you? Are your classmates nice with you? Okay, ¿son tus compañeros de clase buenos contigo? Okay, are your classmates nice with you? What is the answer, Elmer? Okay, activate your microphone, please, Elmer. Are you there, Elmer? Okay, active su micrófono, Elmer, please. Yes. Uh-huh, yes. Uh-huh. What's the answer? Yes, I am. No, porque no le están preguntando a usted, pero de usted, sino que dice your classmates, sus compañeros. Okay, sus compañeros. Somebody can help. ¿Alguien puede ayudarle a Elmer? Somebody can help Elmer. Yes, are you? Yes, they are. Excellent. They are. Yes, they are. Very good. Yes, they are, porque está hablando de los compañeros, ¿ok? Yes, they are. Very good. Si en caso, pues, los compañeros no sean buenos, dice, no, they aren't, ¿ok? That's it. Let's continue with the next ones, ¿ok? That's it. So, here, my friends, ¿ok? We have some words, ¿ok? Making questions, right? We're gonna make questions here. Ahí estas, pero le hacen falta el is, are, o am, okay? For example, Abigail, let's start with you, okay? The number one, Abigail, says, she, doctor, a. ¿Cómo armaría usted la pregunta aquí con el verbo to be, Abigail? Let's do it. She is a doctor. Ah, it's a question, Abigail, a question. Empieza con el verbo. Is she a doctor? Excellent. Is she a doctor? Okay. Very good. Is she a doctor? Perfect. Very good. Okay. Let's continue, please. Okay. Thank you very much. Let's continue with Rachel. Okay. Very friends, they good. This is for Rachel. Okay. Very friends, they good. What is the question? Vamos a ponerlo en la mente en orden y hacer la pregunta, pero agréguemele am, is, are, ¿ok? What is it, Rachel? Activate your microphone, please, and tell me the answer. Okay. Are they? Are, very good. Are they? Are they very good friends? Excellent. Very good. Are they very good friends? Perfect. Very good. Very good. Rocío. Okay. This is for you, Rocío. Married, Mary? What is the question, Rocío? Activate your microphone, please. Okay, Rocío. Turn on your microphone. Encienda su micrófono, please. Let's make a question. Hagamos la pregunta, okay? Hi, Rocío. Can you listen to me? Hello, Rocío.
Ok, vamos con Martita Amelia en lo que me lo que ayuda ahí. Ok, activate your microphone. Ok, Martita. Is Mary married? Oh, very good. Is Mary. Ajá, married. Excellent, very good. ¿Está María casada? Ok, very good. Let's continue, ok, with the other one. Well, aquí a José Luis Vázquez. Se volvió a cambiar el nombre. Ahorita, teacher. Ay, ahorita. Ok, change your name, please. Ok, José Montoya también me puso el nombre. José Montoya, por favor, pongamos el nombre completo. Su nombre completo, ¿sí? Ok. Porque solo el nombre según Dewey, remember, siempre que ingresen, póngame su nombre completito. Ok. Ok. So we're going to wait for her to complete the name there. Ok. That's it. So today, tired I. Ok, Denny. Very good. Oh, sí, ¿ven? Denny. Ok, Denny. What is the question, Denny? Can you help me? Today, tired I. Uh-huh. Activate your microphone, please. Okay. Uh-huh. Tell me the answer. I am uh-huh. today question. Tired. Como es pregunta, Denny, primero empieza con el verbo. Okay. I am. I am, así, no. Dele vuelta. I am. No, no. It's a question. Uh-huh. It's a question. M. M. Ajá. Am I. Así. Exacto. Ajá. Today, tired. Excellent. Ok, very good. Well, en este caso va a ser así. Mire, am I tired today? Uh-huh. Today va a ir de último, ok. Yeah. Am I? So, ok. Uh-huh. Look, quizás aquí la pronunciación suena raro porque usted dice am. Ok. In this case, am. Pero ya cuando la hace pregunta, la pronunciación es am. Am. So usted dice, am I tired today? Am I tired today? Okay, very, very good. Juan Carlos, this is for you, my friend. Okay, Juan Carlos, okay. Ask the question, please. Your angry dog people with. Okay, activate your microphone, please, Juan Carlos. Turn on your microphone and tell me the answer, please. Agreguemos el verbo to be. Am, is, o are. Okay, Juan Carlos. Are you? Uh-huh, are. Are you? Are you? Oh, pero ahí no dice you, dice your. Your. Ajá. Entonces, primero tenemos que ver de quién está hablando. ¿Está hablando de tú o está hablando por ahí? Yo miro que dice dog. Look. Ajá. Ok. So, ¿cómo es perro? ¿Va a ir con are or is? What do you remember? It's. It's. Very good. So, you say is. Ajá, comienzo con is, ¿ve? Is. Is it? Your is dog. No, no le ponga el it porque ya dice perro, ¿ve? Se es pone tu el perro. It. Ajá, es tu okay. perro, ajá. Is your dog. Acuérdese, angry. Angry. Right? Ajá, angry. ¿Qué más seguiría? Vamos a ver. With people, ajá, very good, excellent. So you say, is your dog angry with people? Is your dog angry with people? Okay, very good. Okay, let's see number six. Okay, number six. Let's see the number six. Okay, let's do it here. The number six, okay, tenemos otros compañeros conectándose. Excellent, ok. Rocío, ok. My and
I, brother, close very. What is the question here? Okay, it is Rocío. Are you there? Hello. Hello, hello. Can you hear me? Bueno, creo que no está porque no tengo la cámara de ella. Vamos, Araceli. Okay, help me, please, Araceli. Okay, my and I brother close very. Activate your microphone, please, Araceli. Yeah. Okay. Como está hablando dos, si se fijan, aquí dice brother y yo, ¿verdad? Entonces son dos, two people. Uh-huh. Uh-huh. So, ¿cuál va a ir? Am, is, o are? What do you think? Yeah, are. Are, very good. Are. Okay. Are. Are you? Are you? No, porque you no aparece no. en la oración. Ajá. Ajá. Are, yo le ayudo. Aquí. Okay. Are my... Después, ¿qué iría? My... Brother. Brother, ajá. Are my brother... My brother. And... And I. And I. Very good. Mm-hmm. Very close. Close. Very, very good. Very close. ¿Qué significa close, teacher, ahí? Cerrar. No. Cercanos. ¿Sí? Entonces yo estoy preguntando, ¿somos mi hermano y yo muy cercanos? ¿Eh? Somos mi hermano y yo. Are my brother and I very close? Because it's plural. ¿Ok? That's it. Very close. No sé si se acuerdan de una pasta de dientes que antes se llamaba Close Up. Close Up. Ajá, y salían dos caritas cerca como... La del beso, la del beso, la del beso. Ah, por eso se llama Close, porque cerca, right? No, no solamente significa cerrar, tiene otros significados, ¿ok? That's it. Next, very good. Saulito, please, ¿ok? Saul, number seven, please. Saul Antonio. Student, are you? Can you make a question, please, Saul? Made the question. Is a student. Is a student. Mm-hmm. Are you? No. No. Ahí estamos mal. Vamos a ver. ¿Qué pronombre aparece en la oración, Saúl? Student, are you. ¿Qué pronombre está? You. You, ajá. Y con you, ¿cuál va a usar? Am, is, o are. Uh-huh, Saúl, con you. You can check your notebook. Puede chequear sus notas, ¿ok? No, no es malo ver. Ajá. Con you, ¿cuál va? Am, is, o are. You are. ¿Alguien que le ayude a Saúlito? Are. Uh-huh. Are you? Are. Very good. Are Como you? Es pregunta, are ya you? No dice you are. Va a ser are you. Are you? Uh-huh. Are you? Y de ahí que sigue. Vamos a ver. Let's continue. Are you? A student, uh-huh. Very good, that's it. Are you a student? Very good, okay. That's it, very nice, okay. Let's continue with the other one, okay. I need a volunteer, volunteer for the number eight. One volunteer. Good music, you? Okay, Juan Enrique. Are you? Mm-hmm. Juan Enrique subió la manita acá, ajá. Uh-huh. So let's see. Hello. Juan Enrique subió la mano, pero no, no habla. Okay, Juan Enrique. Okay, well, continue, please. Alguien llama, ¿sabe? Ajá, Araceli. Good news. Are you? Very good. Uh-huh. Are you? Are you? For? For? No, for nobody. No. Are you? Music. Music. Are you music? No. Are you?
Good music. Good. Ajá. Are you good? Eres bueno. Are you good? For music. Music. For music. Ok, very good. Are you good for music? ¿Eres bueno para la música? Ok, are you good for music? Ok, very good. Next, please. Let's see, continue. Other volunteer. Clean. Bathroom, your. What is the question? Agreguele am, is, or are. Uh-huh. Are you clean? Is your clean bathroom? Ah, is your bedroom. Bedroom. Uh-huh, very bedroom. Good. Is your bedroom clean? ¿Es tu cuarto limpio? Ajá, uh-huh. ¿Está tu cuarto limpio? Okay. Is your bedroom clean? Okay, very good. Is your bedroom clean? Might be. Ajá, is your bedroom clean? And the last one says, he, your neighbor. Neighbor, guys. Esta quizá es una palabra nueva. Neighbor. That's vecino. ¿Ok? Vecino. Vecino o vecina. ¿Ok? Vecino o vecina. Ok. So, can you tell me the question, please? Ask the question. Is he? Excellent. Uh-huh. Is he your? Your neighbor. Neighbor. Very good. ¿Es él tu vecino? Ajá, is he your neighbor? Okay, very, very, very good. Okay, excellent. That's it. So, this is the way you make questions, remember. Okay, ayer aprendimos que para empezar a hacer preguntas, primero va con is, it's, are, am. Okay, that's it. Ahora, y al final, acuérdese, va el question mark. Okay, this is what we studied, okay, yesterday. That's it, okay? Are you, is she, is he, etc. Okay? Vamos a seguir practicando eso durante la semana. Así que para los que todavía puedan andar un poquito, digamos, con dificultades, pues los vamos a repasar más, okay? Pero hay un dicho que dice, ayúdate que te ayudaré. ¿No? ¿No se acuerdan de ese dicho? ¿Sí? Sí. ¿Qué significa para mí ese dicho? Que también con algún ratitito que tengan, por favor, repasen esas notas que toman, porque yo lo veo que algunos de ustedes apuntan. Y de verdad que me gustaría que todos tuvieran ahí algo que apuntar. Excepto que las personas, pues que, ah, no, hombre, este ya lo vi, ya me lo puedo. Ok, that's okay. Pero si no, apréndanselo, porque ya a estas alturas ya no podemos cometer errores con decir you is, I is, o she are. Ok, ya tienen que ir más o menos pensando en su cabecita que el she, he, it va exclusively for is. El am is for I, and are is for you, we, and day. Okay, that's it. My friends, for today we have the alphabet. Okay, ¿se acuerdan cuando iban a kinder? Long time ago. No, kinder. Yo no fui. Okay, so. No había. Yo tampoco. No había kinder. Bueno, antes creo que no habían clases de inglés en los kinders, ¿verdad? Daban inglés allá por sexto, noveno grado, pero hoy sí creo que dan clases. Bueno, anyways, nos enseñaron algunos, los que más o menos se recuerdan, tienen hijos, you have children. They taught the alphabet like the A, B, C, D, E, F. You remember? Okay. Y pues es fácil, y la cantamos, pero llegamos hasta la H, porque de ahí ya me olvidó. Exactly. Mi objetivo ahora no es enseñarle la canción. Mi objetivo ahora es enseñarle el abecedario en desorden. ¿Para qué? Porque no quiero que se la aprenda en orden, como que fuera una oración así, oración a la bandera de hermana Ñuña. Yo te llamo para la bandera. No, sino que sepa identificar palabra, perdón, letra por letra, word by word, okay? So, these are the most common,
Es la forma más común, ¿ok? De alphabet, hay personas que le llaman de ABC, ¿ok? So it's the same stuff. This is the alphabet of the ABC, okay? And obviously we're gonna start it, okay, by pronouncing this. Listen to my pronunciation, okay? Model, modeling. Traten de hacerlo en su casita como yo les voy a hacer acá enfrente. Vamos with the number one. This is A. A. Así como El Salvador, que le decimos, hey, vení. Ok, exactly like that. Ajá. A. Ok. So, les voy a dar un tip. Así como cuando yo iba a la universidad. Yo no sabía nada de inglés en la universidad y a mí me enseñaron el alfabeto. So, yo en mi cuaderno ponía esto, mire. A. Ok. Así lo ponía yo para cuando yo estudiaba en mi casa, pues ya tenía escrito cómo se pronunciaba. Ok, so A. Ok, this is like that. A. 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 Okay. A. Let's continue A. with this one. Ok, with the next one. This is B. 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 Pero quiero que me miren a mí ahorita. Mírenme los labios. Look at my lips. Look. This is labio, labio. Lip. To lip, close, ciérrelo y diga B. 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 Ok, B. Very good. B. Los dos labios unidos se cierran. B. Right? You say A. B. B. A. A. B. B. C. B. C. That's it. Ok, very simple. A, B, C, V, V, okay, that's it. Once again, okay. ¿Qué letra es esta? What is this letter? B, 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 C, A, D, D. Very good. Eso es lo que quiero, que las identifique y no precisamente en el orden, right? Then, my friends, we continue and this is, listen, E. 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 Very good. So, si ustedes se prenden las vocales, va a decir A. E. E. Exacto. Ok. E. Cada vez que oiga que yo le deletreo la I, usted va a escribir la E, ¿ok? I. F. 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 G. F. 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 G. F. G. 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 Diga Gina. 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 Quítele el na. G. G. Very good. That's it. G. F, 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 E, F, E, V, C, C, B, B, A, A. Okay, once again, A, 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 B, 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 F, F. G. 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 Okay. G. Then we go with this one. Okay. H. And this is H. 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 Se lo voy a poner así como yo le escucho. H. H. Así ve. H. Okay. H. 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 Okay. H. H. Okay. H. A, B, H. C, D, E, H. F, G, H. H. Okay, H, very good. Y ahora quiero que se aruñe. Arúñese su brazo, por favor. Arúñese. Ay. Ajá, very good. You say ay. That's it. So, mira ahora las tres vocales que llevamos. Llevamos tres vocales. A, E, I. A, E, I. I. Ok, very good. Si se le olvida la I, arúñese, ¿ok? Ay, ojalá es el pelo o algo, que le cause dolor. Ok. That's it. So, H.
I. Okay, very good. Then we go with this one. Okay, this is la jota. Ajá, this is, es como que dijeran esto. J. 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 Okay, J. 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 Then we go K. K. Okay. K. This is like lo mismo pero con K. K. Okay. L. L. Es una letra L coqueta. ¿Sí? Oiga, es una L coqueta. L. No voy a decir así. Eso no. No voy a decir. El. 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 Okay. M. M. Cuando mira que un pan de esos. De esos se imita. M. Ajá. M. Él ve a cerrar los labios. Look. M. ¿Por qué le insisto de la M? Porque viene la N y se parece, pero oigan la diferencia. Escúchenme a mí. M. N. De la N, yo no cierro la boca con la N, ¿ve? M. N. N. Ok. N. O. 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 Ok. P. B, 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 Q, 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 okay, Q, diga Q, bole, Q, 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 bole, quítale el bole y diga Q, ajá, Q, that's it, that's the pronunciation for the K, okay, so you say P, P, Q, Q, okay, P, Q, okay, P, Q, Q, R. 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 Okay. R. Okay. S. Okay. S. S. Just like this. R. S. S. Okay. Then we go. Okay. With the next. This is okay. This is T. Chulabra, chuchu. T. Ah, T. Ahorita les estoy poniendo mute. alguien que tenga firulais por ahí, está que apagar el micrófono, por favor. Sí, que saquen el chuchito. No, solo hay que darle un pan. Ok, that's it. Es suerte que el mío se duerme temprano. Ok, vamos. Es. Okay, and then we say T. T. S. Like that. S. T. T. S. T. Ahora vamos a hacer como el tú, ¿ves? U. U. Okay, U. U. Ahora miren esta. Miren ahora esta. ¿Se acuerdan la segunda? Se parece a B, ¿verdad? La B grande. En español decimos B grande. Labio, labio. Pero mire ahora la V. La V ya no es B, no. Mírame ahora los dientes y digo V. V. Labio, diente, pero no labio, labio. Labio, labio es la B grande que le llamamos, ¿ok? So, V. La primera que vimos es B. B. This is B. V. 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 Okay. V. 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 W. V. W. 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 X. W. X. X. Ajá, así como el que hace llorar a las niñas. ¿Sí? X. X. Okay. Okay. X. That's it. Bueno, no a las niñas, pero también a los chicos. X. Ajá, va Elmer. Ajá. Okay. X. That's it. X. And the other one is Y. Why? Okay. Why? Why? Why?
Y aquí, miren, bueno, esta Z quiero que le hagan como que fuera una avispa. Sí. ¿Listen? Sí. Sí. Oiga, esas, porque se confunde con la C. Oigan la C. La C es sí. Sí. Pero esta Z, la Z es z. Sí. Sí. Como que fuera zancudo. Como que fuera zancudo. Ajá. Esa plaga que llega. Z. Okay, that's the difference. Okay. So this is Z. Y la otra que es esta es C. Sí. Z. C. Sí. B. Sí. V. Look. Son igual en pronunciación. Pero, bueno, pareciese que fueran igual, pero no. Difiere. La C es C y la Z es Z. Ok. Sí. That's it. Sí. So. Ok, let's check some others. Ok, yo les pongo las letras y usted me dice cuáles son. Vamos, this one. T. 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 R. 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 N. M. M. P. T. Very good. M. 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 J. 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 Very good. A. H. 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 G. 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 Arúñese, arúñese. I. I. Very good. E. E. Excellent. C. C. D. I. R. R. V. Ajá. V. Labio, labio, diente. V. 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 X. 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 Y. 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 This one. W. 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 This one. W. U. 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 S. S. Q. 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 Okay, Q. Very good, very good. That's it. So, now we go with this. And why are we learning the alphabet? Bah, ahí viene lo bonito. ¿Por qué aprendemos el alfabeto? Y el alfabeto no crea que solo es en módulo 1. Cuando usted está avanzado, usted le pregunta al maestro, teacher, ¿y cómo se escribe tal palabra? Ah, deletréala. Y el teacher se la va a deletrear. Y usted tiene que tomar dictado. Ok, so, o cuando tengo una llamada por teléfono en algún día, imagínese con un proveedor en otro país y le quiera decir un apellido raro, ¿verdad? Por ejemplo, si a mí me estuvieran hablando y me dijeran por ahí, alguien tiene un apellido que nunca lo había escuchado, creo que es el de Abigail, el último Abigail, ¿cuál es? Repítalo, por favor. Guifarro. Ahí está. Ah, yo nunca lo había, tampoco Calzadilla. Yo nunca había tenido alumnos con esos apellidos. So, para mi oído es nuevo. Entonces, yo le digo, ¿y cómo se deletrea su apellido? This is what we're going to learn. Esto es lo que quiero que aprendamos ahorita, ¿ok? And vengo yo y les digo así, ¿ok? This is the question. Y digo yo, how do you spell? ¿Eh? Ok, that's it. How do you spell? ¿Cómo deletreas? Ok, and then you have options. Le voy a dar opciones. How do you spell, for example, well, this is an example, right? How do you spell your name? How do you spell your last name? Right? Okay. Okay. How do you spell your name? Your last name. Okay. How do you spell your last name? My name. Teacher, and what is last name? Name. Su apellido es apellido. Okay. Pero también si a veces pueden encontrar esto en documentos. Miren, surname. Okay. Sorry. Surname. Así, al revés. Okay. Surname. Teacher and surname. Surname es lo mismo que decir last name, okay? It's similar, okay.
So, cuando alguien le pregunte eso, how do you spell? Usted tiene que empezar a deletrear en su mente letra por letra. Y se responde así. For example, teacher, how do you spell, spell your name? ¿Eh? How do you spell your name? Y yo le respondo. Mire cómo se responde. It's, right? Look. Usted lo lee porque se lo estoy diciendo, se lo está leyendo. Pero yo aquí, cuando lo separo con estas rayitas, es porque va letra por letra. Entonces digo yo, ok. Excuse me, how do you spell your name? R-I-S-E. Yo digo yo, it's. Arúñese. I-R-I-S. Very good. Y la otra persona está tomando apuntes. Letra por letra. How do you spell your name? Oh, it's I-R-I-S. Y al final dice el nombre completo. Iris. Oh, thank you. You're welcome. Right? That's it. So, esta es cuando es nombre. Ahora, apellido. For example, vamos a empezar a practicar. Vamos. Nubia, ya puede activar su micrófono, Nubia. Yes, sí. Nubia, excellent. Okay, Nubia, how do you spell your last name? And last name? D? D? I? I? A? A? D? No es Z como español, así de sí, no. Oh, perdón. Es como una avispa. Z. 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 Ajá. Z. Ajá. That's it. ¿Ve? Y usted repite ahora el apellido completo. It's D-I-A-Z. Yeah. Diaz. It's Diaz. Mm-hmm. Okay. Once again. Otra vez, Nubia. How do you spell your last name? V I A Z. Diaz. Ajá, repita, Diaz. Diaz. Ok, very Diaz. Good. Very good. Al final usted tiene que decir al final su apellido, como se dice. Ok, that's it. Completo. Ramón, how do you spell your name? Your first name. Your first name. How do you spell your first name, Ramón? Activate your microphone, please, Ramón. Okay. That's it. Okay, Ramón. How do you spell your first name? J. J. O. Is. Is. Like this. Is. E. Is. Así. José. No, ahí me lo deletreo mal. Vamos otra vez, comencemos. J. J. O. O. Is. Ahí está el problema, Ramón. No se dice is. La letra S es S. S. Ajá, ok. J. O. S. I. 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 José. That's it. Okay. Y al final usted repite su nombre, ¿ok? José. ¿Ok? That's it. Esta es la pregunta, ¿ok? Y con esto vamos a jugar ahora, ¿right? How do you spell? Repeat, please. How do you spell? How do you spell? How do you spell? How do you spell your name? How do you spell your name? Y le pueden poner así, miren. First name. First name. Y como a veces, por ejemplo, mi amiga Jessica tiene tres nombres, entonces podemos decir,
How do you spell your first name? How do you spell your second name? Or how do you spell your third name? Su tercer nombre, right? How do you spell your third name? Okay, for example, okay, okay, Jessica, how do you spell your third name? It's A-E-I-G-A-I-L. Díganlo, Abigail. Abigail, excellent. It's Abigail. Excellent, very good, okay. A-B-I-G-A-I-L, Abigail, excellent, ajá. Very good. So this is what we have here, okay? This is how do you spell. Con el apellido, pues también podemos jugar con first last name o second last name. Ya que en Estados Unidos usualmente solo tienen uno. Aquí no, aquí tenemos dos, ¿verdad? Entonces, por eso podemos decir first last name or second last name, okay? There's no problem. What is the question? ¿Cuál pregunta vamos a hacer? How do you spell your? Excellent. Okay. Very, very, very good. Okay. And this is exactly, ahí en el grupo de WhatsApp, no sé si ya revisaron ahí. Sí. Les cayó una conversación. You have a conversation. Okay. Esa es la que vamos a practicar ahora con parejas. Okay. You're going to practice the conversation with your partners, okay? You're gonna practice this conversation, okay? You can check in your WhatsApp. You have there a little conversation. Dice, tiene dos partes, A y B, okay? Pueden ir leyendo conmigo. Dice, hello. 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 Excuse me. Esa palabra significa disculpe, perdón, ¿sí? Esa palabra también significa con permiso, cuando hay dos personas hablando y usted quiere pasar en medio. Oh, excuse me. Oh, okay. Right? Si están hablando. Si usted ahorita me quiere interrumpir, yo estoy bla, 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 y Martita me quiere decir algo, dice, teacher, excuse me. I have a question. Tengo una pregunta. I have a question. Ah, okay, Martita, ask a question. Teacher, how do you spell bla, 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 etc. Okay? Por eso les pongo esa palabra ahí. Excuse me, es porque usted quiere interrumpir algo ahí. Okay? Hello, excuse me, what's your last name? Y la otra persona le contesta, hi, my last name is, y usted ahí pone, la persona que le toca esa parte va a poner el last name, right? Y le pregunta a la primera persona, how do you spell it? ¿Cómo lo deletreas? How do you spell it? And then, you spell it. It's, empieza, bla, 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 bla. Y al final lo repite. Blum. Okay? For example, how do you spell it? Oh, it's A-R-A-C-E-L-Y. Araceli. Okay? That's it. Thanks, le dice la otra persona. Gracias. Where are you from? ¿De dónde eres? Where are you from? Y le dice la persona, I am from, y ahí le pone usted, Los Naranjos, Aguachapán. Okay. No, Santana, right? Ok, Ataco, etc. Thank you for the information. Miren la otra frase. Gracias por la información. You're welcome. Repeat, you're welcome. You're welcome. Me decía una vez una alumna, welcome. Y ahí, ¿por qué le dice tú eres bienvenido? Y le digo yo, ah, no, le digo yo, welcome, solo welcome, sin your significa bienvenido. Pero si usted me le pone you're welcome, es de nada. De nada. Así como gracias, de nada. Ok, thank you, you're welcome. Ok, that's it. How do you spell your name? It's I-R-I-S. Ok, Iris. Oh, thank you, you're welcome.
right? Es una forma amable de responder el gracias, okay? That's it. So, my friends, this is what you're gonna do. Vamos a trabajar en parejas, you're gonna work in pairs, okay? And vamos a practicar esa conversación con la información suya, okay? Cuando termine, por ejemplo, Esperanza y Lucrecia, están, Raquel están practicando, Esperanza la letra A, Raquel la letra B, pero cuando terminen, cambien. Raquel la letra A, Esperanza la letra B, ¿ok? That's it. La idea, chicos, es que entre más ustedes repitan en practice, más el cerebro va absorbiendo, ¿ok? Así que cuando les digo que practice the conversation, no es solo una vez, es hasta que se aburran, ¿ok? Bueno, hasta que yo les diga stop. Después que practiquemos, vamos a regresar acá y lo vamos a hacer enfrente de todos, ¿ok? That's it. So practice, please, the spelling. Vamos ahorita, son las 9 de la noche, 9 o'clock. So second attendance, la segunda asistencia, ¿ok? Second attendance, then. Elmer Alejandro Méndez Ventura. Present. Present, very good. Esperanza Antonia García Rivas. Esperanza Antonia García Rivas. Se durmió. Ay, espera. No creo que. Está, ah, oh, está, no sé. Está tachada. ¿Fue? Se fue, no se fue. Solo se desconectó. La foto dejó. Bueno, Esperanza estaba aquí, pero se acaba, creo, de desconectar. Así que, bueno. Ok, seguimos. Creo que alguien por ahí. Está, vamos. José Ramón Molina Flores. Present. Hello, teacher. Hola, sí, Juan Carlos. Como, yo no sé si a alguno les pasa, pero a mí me sacó también, como el internet está fallando un poco. Quizá. Sí, es por el internet, ajá. Lo importante es que se vuelvan a conectar, ¿ok? No, no hay ningún problema, ok. Vamos, vamos otra vez, solo que vamos a hacer algo porque escucho algo de interferencia para que todos puedan escuchar su nombre. Cuando escuchan su nombre, activan el micrófono, por favor, para poder hablar. Y después lo pone mute, lo apaga otra vez porque para que los demás podamos escuchar el nombre. Okay, voy a volver a comenzar. Elmer Alejandro Méndez Ventura. Present. Very good. Esperanza Antonia García Rivas. Por ahí, allí está Esperancita, pero creo que no, el internet lo anda malo porque no le dan ni siquiera la pantalla. Pero doy fe y ustedes también que aquí está Esperancita, ¿ok? José Ramón Molina Flores. No, right? Present. Ok, ajá, present, very good. Marta Amelia Fontán Jiménez. Present. Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Present, very good. Iri Rocío Magaña Iglesias. Present. Mario Álvarez Juárez Solís, absent. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Present. Present, very good, Araceli. Lucrecia present. Raquel Mendoza Arevalo. Present. Deni Raquel Morán de Vázquez. Present. Saúl Antonio Hernández Juárez. Present. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Nubita, hello. Está congelada. Sí, está ahí congelada, present. Ok. That's it. Pero también doy fe que ahí está Nubia, ok. Nubia present. Raquel. Ok, present, ahí se escuchó, very good. María Alicia Santos Calzadilla. Present. Very good. Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla. Present. Present, Richard. Juan Enrique Ramos Díaz. Juan Enrique Ramos Díaz. Bueno, ahí está, o okay, que levantó la mano, no sé. Present. Ahí está, present, ok, Juan, very good. Rubén Ernesto Paula Morán. Present.
Very good. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas. Absent. Absent. Ya lleva dos ausentes. Ok, ya vamos a platicar con ella qué pasará. Ok, Sonia Yesenia Matoso Quiñones. Absent. Absent, ok, that's it. Ella es su hermana entonces, de Araceli. No. Tiene los mismos apellidos. No lo firme usted, Leti. Jessica Margarita Abigail Tablas de Guifarro. Present. Present, very good. Juan Carlos Rodríguez. Juan present. Carlos Rodríguez, present, very good. José Elías Montoya Beltrán. José Elías, no. Ok. Absent. Yasmin Alcira Castaneda de Villeda. Absent. Absent. Ok, ajá. Uh-huh. En Blanca Iris Blanco de Cortés. Absent. Absent. Okay, very good. That's it. So, we continue, guys. Okay, now it's time to practice. Okay, ya tienen toda la conversación. Okay, ahora vamos a practicar. Let's practice, okay? In pairs, please. Acepten la invitación. Accept the invitation right now, okay? Let's go and practice, okay? Por la cantidad de alumnos que faltan ahora, van a trabajar algunos en tríos, okay? Cuando sea tríos, pues ahí primero Martita con Ramón y después Ramón con Jessica, Jessica con Martita, etcétera, etcétera, ¿ok? Porque no me salen en parejas ahorita, sino que en parejas y algunos van a estar en tríos, ¿ok? Let's practice the conversation. If you have a question, levante la manita si tiene preguntas y yo con gusto llego a ayudarle, ¿ok? There we go. Let's go, please. No sé si usted, ajá, usted es la A o yo soy la B, como quiera. Si quiere comienzo con la A. Va. Hello. Excuse me, what's your last name? Hi. My last name is, last es primer nombre, ¿verdad? No, last, no, name, sorry. Last is, name is apellido. Apellido. Uh-huh. Last name es apellido. Sí, apellido. Last name is. Ok, Hernández. Ay, le va a tocar bastante largo. Hernández. Hernández. How do you spell it? Uh-huh. It is H E H y le dije R R R R M M A M D E C Z C Ajá. Sí. Hernández. Hernández. Excellent. Continue. Nubia. Okay. Thanks. Thanks. Mm-hmm. And where are you from? Thanks. And where are you from? I am from Huayua. Huayua y diga el departamento. I am from Huayua, Aguachapán. Huayua, Sonsonate. Ah, no, Sonsonate. Estoy mal yo con la... Qué vergüenza, Ticha. No me puedo nada. Bueno, continúe. Huayua, Sonsonate. Thank you for the information. Uh-huh. Thank you for the information. You're,
You're welcome. You're welcome. Okay, very good, very good. Okay, practice once again. Vamos otra vez hasta que nos vaya saliendo más fluido, okay? Ahora cambiemos. Yes, you change. Ahora yo soy la. Yes. Okay. Hello. Excuse me. What's your last name? Hi. My last name is Diaz. Le voy a preguntar de nuevo, Len. Este. Okay, hello, go hello. Ahead. Mm-hmm. Hello, excuse me. What's your last name? My last name is mm-hmm. Helmet. How do you spell it? E-I-N-E-R, Helmet. Thank. And where are you from? I am from Huayua. Thank you for the information. You are welcome. You're welcome. You're welcome. Uh-huh. Welcome. Excellent. Uh-huh. You're welcome. Okay, very good, very good. Aquí cuando dice, what's your last name, es el apellido. Entonces ahí tiene que decir Méndez. Okay? Mendes. That's it. Ajá, uh-huh. Méndez. Okay? Y, o Ventura, usted escoja el que más le guste. Okay? Very good. Ahora vamos, Elmer. Usted le pregunta a Rocío, please. Teacher, ¿Ñ? ¿Cómo? ¿La Ñ? ¿Cómo se dice? Fíjense que en este caso la Ñ no existe. Entonces usted solo dice Ñ. ¿Okay? Ajá, porque en inglés no existe la Ñ, ¿ok? Uh-huh. That's it. Hay muchos que en vez de la Ñ, Rocío, ocupan la M. Uh-huh. Entonces cuando van a deletrear, por ejemplo, Magaña, dijeran M-A-G-A-N-A. Magana, aunque sea Magana, ¿verdad? Uh-huh. 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 Para poner, porque si usted le dice a alguien de otro país Ñ, se va a quedar y eso, what is that? Uh-huh. Uh-huh. Es mejor que pongan la N y no, nada, vea, ok. That's it, so Elmer, you start, please. Y después vuelven a practicar, Rocío, ok. Hasta que le salga bonito la pronunciación. Acuérdese, you're welcome, ok. Excellent, ok, continue practicing, please. B-O. Matoso. Is Matoso. Okay, thank you. And where are you from? I am from Ahuachapán. Thank you for the information. You're welcome. Okay. Okay, very good, very good, excellent. Okay, once again, please, otra vez, vamos, once again. Ajá, a la Denis. Okay. A usted. Bye. A Denis. Okay. Bye. Hello, excuse me, what's your last name? I am, my last name is Moran. How do you spell it? Spell. How do you spell it? Very good. Spell it. Mm-hmm. It is M-O-R-M-N. Moran. A-M. Mm-hmm. Thanks. And where are you from? I am from Huayua City. Thank you for the information. You're welcome. Oh, very good. Great. Póngale ahí, Huayua Sonsonate. Ajá, ok. Thank you. Le digo yo a otros compañeros. otra persona que es de Huayua me dice, Huayua Huachapán, le digo yo. No, es una Huachapán. Por eso aprendí inglés, porque no me puedo hablar.
Ok. Vamos a pronunciar. Sociales, ¿no? No, sociales sería un desastre como teacher. Vamos. Sí, ya veo que sí. La pronunciación de esta palabra. Listen. Thank you for the information. Thank you for the information. Thank you for the information. No me diga information. Thank you for the information. Very good. No me vaya a decir information. No. Information. This is like shun. Es como cuando va a callar a alguien y le dice, right? Information. Right? Information. Excellent. Very good. Okay. Continue practicing, please. Go ahead. Go. Okay. Si ya se aburrieron de Morán, pues ahora ponga Vázquez, right? So you practice. Más largo, pero anyway. Okay. Rodríguez, tenemos Quiñones. Teacher, me preguntaba alguien, how do you spell Quiñones? O Magaña, creo que es la otra compañera. Por la ñ. And the letter ñ doesn't exist in the American alphabet. So, la ñ, en ese caso, usted va a decir como que fuera una N. ¿Ok? N. N. That's N. It. ¿Ok? N. Y si no, pues diga ñ. No problem. ¿Ok? Esa creo que solo la tenemos en Latinoamérica. Teacher. ¿Ok? Yes, Juan Carlos. Donde yo contesto es... My last name is he. ¿Con he empiezo? No, my last name is. Ajá, my last name is. Usted empieza donde dice hi. Como la primera persona, hi. La primera persona le dice my hello. Life. So you answer with hi, okay? Hello, excuse me. What's your name? What's your last name? Hi. ¿Sí? Es como cuando le dicen, hola, disculpa, ¿cuál es tu apellido? Y lo, ah, hola, sí, mi apellido es García, etc. Mm-hmm. Ok, thank you, teacher. Ok, you're welcome. Ok, go ahead, please, continue practicing, continue. Ok. For the information. You're welcome. Ok, very good, you're welcome, very good. Okay. Hello. Esperancita está activa o... ¿O no? Solo nosotros dos estamos. No sé si... Hello, Esperancita. Solo nosotros dos, ajá. Aquí está ya Esperancita, ¿ok? Bye. Coffee time. Activa el micrófono, Esperancita, please. Uh-huh. Activa your microphone. Es que me sacó y me costó entrar. Sí, eso veo, pero aquí estamos ya, ¿ok? Esperancita, please practice with Jessica. Pregúntele por Margarita. Vamos a ver si es que está más largo. Ok. Go ahead, please. Ok, Esperanza, you are the letter A. And Abigail, you are the letter B. La misma conversación que ¿sí? tenían. Mm-hmm. Yes, ajá, la que les mandé por WhatsApp. Hello, excuse me, what's your last name? Hi, my last name is Margarita. Okay. Well, en ese caso, entonces, Esperanza, diga, what's your second name? Ajá. Vuelva a comenzar y en vez de decir last name, you say second name para que ella practique con Margarita, right? Uh-huh. Empiezo yo otra vez. Yes, okay. Go ahead, Esperanza. Uh-huh. Hello, excuse me, what's your last name? Second name. Second name. Uh-huh. Sí, porque ahora vamos a practicar con los nombres. Ajá. Uh-huh. Hi, my last name is second Margarita. Second name. My second name is? Second name, Margarita. Second name is Margarita. Margarita, ajá, very good. Continue, Esperanza. Hi, my last name is?
No, usted es la letra A, Esperanza. Ajá. How do you spell it? Ajá. How do you spell it? It's M A R G A R I T A. Excellent. That's Margarita. Where are you from? I am from San Salvador. Thank you for the information. Very good. Excellent. Information. Excellent. You're welcome. You're welcome. Okay, very good. Very good. Very good. Okay, nice. Okay, now let's switch. Nice. Vamos a cambiar de rol. Ahora aquí a mi compañera le preguntan aquí a Esperanza, ¿okay? Vamos a practicar Rivas, ¿okay? Rivas o García, ajá, porque le van a preguntar por last name, ¿okay? That's it, Abigail. Abigail, please, you start. Hello, excuse me, what's your last name? Hi, my last name is... Rivas. Ar... Ahorita solo lo dice, ¿ok? Solo lo dice. No le han preguntado todavía cómo Rivas. Lo deletrea. Ajá, Rivas, ajá. Abigail, continue. How do you spell it? Very good. It's R I B A S. Very good. Thank you. Where are you from? Ahuachapan. I am from Welcome Ahuachapan. Ahuachapan, okay. Thank you for information. For the information. Excellent. ¿Cómo responde usted, Esperanza? Gracias por la información, le están diciendo. Thank you for the information. Diga la última. You're welcome. Uh-huh. You're welcome. Welcome. Ajá, okay, very good. Now we're gonna practice with Saúl, please. Ahora las dos me atacan a Saúl. Primero le preguntan por el nombre primero, the first name, y la otra persona me le pregunta por Hernández, okay? That's the last name, okay? Go ahead, ya regreso, voy a seguir viendo a los demás cómo están trabajando, okay? That's it. Continue, please, practice. Yo los estoy anotando aquí cuando ya lo iba diciendo. Finish practicing. Por lo menos eso, que cuando está como contractual, no hay que decir are, no hay que decir is, sino que de un solo. De un solo. Hello, people. How are you? Rachel, Raymond, and Richard. Hey, este es el grupo de las R's. Yeah. Rachel, Raymond, and Richard. Sí, okay, las tres R. Yeah, the three R's. That's good. Hey, Raymond, can you please practice, okay, with Richard? I want to listen to you. Raymond, you start the conversation. Sí. Practice, okay? Vamos a practicar ahorita. Quiero escucharlo. I want to listen to you, Raymond. You and Richard, y de ahí Richard le pregunta a Rachel. Okay. Oh, well. Go ahead. Hello, excuse me, what's your last name? Hey, hi, my last name is Corado. How do you spell it? It is C-O-R-A-D-O, Corado. Thanks, and where are you from? Where, Ramon? Where are you from?
thanks are where are you from? I am from La Majada. Thank you for the information. You're welcome. Great. Very good. Cuando digan ahí, I'm from La Majada, le dice La Majada y el departamento, por favor. I'm from La Majada, Huachapan. ¿Sí? Very good. That's it. Okay, now my friend Richard and Lucrecia, please. Hello. Okay. Excuse me. What's your last name? Hi. My last name is Mendoza. How do you spell it? It's M-E-N-D-O-C-A. It's Mendoza. Hey, and where you're from? I am from Santa Ana. Thank you for the information. You're welcome. Good. Very good. Okay. Great. Vamos a suavizar un poquito esa palabra. Information. Excellent. Information. Así como que fuera. Excellent. Very good. Yes, Raquel. Que la mi apellido lleva la letra Z. Y usted decía que no era sí. No, es que era Z. Un zumbidito. Es un zumbado. Z. Sí. That's it. No es como la Z española de allá de España, que es zapato, cipote, tío. No es esa, sino que es, esa no, es Z. Z. No, Raquel, no diga sí, no, es como un zumbido que vibre, Z. No le haga así. Es Z. Z. Hágale, vamos a hacer un ejercicio ahorita, solo rapidito. Hágale así, Raquel. Como que fuera avispas que andan. Como una vibración. Eso, entonces ahí lo saca y saca la I de un solo y le hace Z. Esa es la Z de Mendoza, ¿eh? M-E-N-D-O-Z-A, Mendoza. Okay? That's it. Okay. Very good. Okay, now we're going to practice. Vamos a practicarlo, pero ahora enfrente de todos. Así que cuando pida voluntarios, there you go. Okay? Good, guys. Very good. Let's come back. Okay, very good. Hello, teacher. Excuse me. Okay. What's your last name? Oh, my last name is Garcia, Juan Carlos. Okay. How do you speak it? Oh, it's G-A-R-C-I-A, Garcia. And what about your last name, Juan Carlos? What's your last name? Rodriguez. Oh, and how do you spell it? Hi, my last name is Rodriguez. How do you spell it? It is R's O D R's E. Oui. I. U.
I. I. Is D. Z. Okay, Rodriguez. Very good. Okay, nice. Excellent. So, this is when you say, how do you spell? Ahora, usted puede preguntar cualquier cosa. Por ejemplo, yo hablo inglés con ustedes. And so, guys, excuse me, teacher. How do you spell, for example, cuando les digo later, see you later. Teacher, how do you spell later? Con eso me está dando la pauta que usted quiere escribir la palabra later. Y por eso se la voy a deletrear, ¿ok? So, no es porque esta pregunta sea solo para apellidos y nombres, no. Para cualquier tipo de palabra que usted quiera saber cómo se escribe algo, ¿ok? That's it. So, we're going to have the conversation. So, los voy a poner aquí, pero todos juntos, right? You're going to listen to this. Vamos a empezar con Rocío, please. Let's start with Rocío, okay? Versus Martita. Versus. Fight, Martita. Hello. Con los videojuegos. Excuse me. Uh-huh. Okay. Yes. My friend Rocío, you start. Usted comienza. Rocío, you start. And Martita, you are the letter B. Okay, go ahead. Hello, excuse me. What is your last name? Hi, my last name is Fontan. How do you spell it? It's F-O-N-T-A-N, Fontan. Thank you. And where are you from? I'm from Ataku. Thank you for the information. You are welcome. Excellent. Very good. Everybody claps. Ajá. Póngale ahí su manita, así como yo ve. Ah, okay. Very good. Very good. Nice. Excellent. Okay. ¿Ya pueden poner esta manita? No. ¿No lo han buscado todavía? Sí. Sí. Pero ahí aparece. Ahí está. Hey, very good. Ajá. Very good. So, this is virtual claps, right? Like, that's it. Very good. Excellent, okay. Now let's continue with the second victims, okay? The second victim is Sonia Marisol. Okay, the second victim, right? Okay, Sonia Marisol with my friend there, Raymond, okay? Raymond, usted me le pregunta a Ramón, please. You ask Raymond, okay. Sonia Marisol, you start, activate your microphone, please. Hello, excuse me, what's your last name? Hi, my last name is Molina. How do you spell it? It's M-O-L-I-N-A. It's Molina. Thanks. And where are you from? I am from Huayua, Sonsonate. Thank you for the information. You're welcome. Great. Clap, very good. Everybody. Very good. Excellent. Very good pronunciation. Huh? Okay. Very good. Very good. Very good. Okay. Abigail, please. Versus Rachel. Denny, Rachel. Uh-huh. Okay. Denny, ready? That's it. Okay. Hey. Abigail, you start. Hello. Excuse me. What's your last name? Hi. My last name is Moran. How do you spell it? E-D-M-Y. Morán. No, Morán, no. Perdón. M. Ah, M. Ah, M. O. R. R. A. A. M. N. Excellent. Ajá. Morán. Morán. Thank you. And where you are from? I am from Huayua, Sonsonate. Thank you for the information.
You are welcome. Oh, very good. Great. Nice. Okay. That's it. Había deletreado, creo, Denny, ¿verdad? El primer nombre. Ah, yes. Escuché por ahí, Den. D-E-N-N-Y. Okay. Very good. That's it. These are, guys, the questions, right? These are las preguntas, okay? How do you spell it, okay? Ya vamos a preguntarle a los demás, okay? Now, my friends, I have for you this part, okay, that is related, is relacionado, okay? It's related to the topic, okay? Because we're going to include occupations and professions. Algunos de ellos, pues ya se los había dado. I already gave you some of them, okay, at the beginning, pero ahora los vamos a ir deletreando también, okay? Occupations and professions, okay? So we have the number one. If you can practice the pronunciation, please. This is credits chief or credits manager, okay? Credits chief. Por allí uno de ustedes creo que tiene esta ocupación, okay? Credits chief. Next is bank teller. Bank teller. Este es un cajero, es una persona que trabaja así de dar el dinero, pero en los bancos, ¿ok? ¿Ok? No es un cajero de supermercado o de tienda, sino que este es de banco, ¿ok? Bank teller, ¿ok? Bank teller. Next, we have secretary, ¿ok? Secretary, secretary. Ok, secretary, janitor, la persona encargada de la limpieza y que esté todo bien bonito en la oficina, es janitor, this is the name, listen, ya, janitor, janitor, ok. Se traduce como un conserje o con alguien relacionado con la limpieza u oficios, varios en una empresa. That's it. Janitor. Supervisor. Listen. Supervisor. This is the pronunciation. Supervisor. 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 Okay. Cashier. Esta sí, miren. Cajero. Pero es de las que están ahí con maquinitas, ok, recibiendo. Perdón. Dinero. Pero no es de banco, esta no es de banco, ok, esta es de tienda. Cashier, cashier, ok, hello. The pronunciation, ok, cashier, ok. Ramón, do you have a question, Ramón? Sí, oficios varios, no varios trades. Fíjese que este, en este caso, ¿cómo se llama? En el traductor. Si usted ocupa el traductor de Google, pues le va a salir este. Aquí podemos poner janitor. Les digo así porque en El Salvador, pues la persona que está encargada también de esta función, usualmente hace también janitor. Otro tipo, ¿ok? Otro tipo también de actividades uh-huh. dentro de la empresa, ¿ok? Janitor, ¿ok? Supervisor, pasamos a este, ¿verdad? Supervisor, les dije, y después nos quedamos en cashier, cashier, es decir, los que trabajan en tiendas o supermercados, right? Cashier, ¿ok? O en farmacias, etcétera, ¿ok? Cashier. Then we have auditor, auditor, ¿ok? Listen to the pronunciation, auditor. Auditor, okay, auditor, that's it. The next is accountant, okay, this is an accountant, okay, accountant, that's it. Una persona que es contadora, right, that's it. Then salesperson, 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 salesperson. Okay, cuando digo person, okay, es porque no identifica género. Si usted pues es vendedora, ya le quiere poner porque es mujer, entonces dice sales woman, ¿ok? Si es para hombre, sales man, ¿ok? But in this case is general, salesperson, that's it. Electrician, ¿ok? This is electrician, electrician, ¿ok? The electrician, 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 that's it, electricista, right? Operator, okay, operator,
Operators. También yo tuve la oportunidad de trabajar en una maquila, en dar clases a trabajadores de maquila, y a ellos también se les llama operadores, operators, right? Son los que están sentados haciendo toda la ropa, ¿ok? O lo que tengan que producir. Entonces, acá puede ser una representación que también puede ser otro tipo de operador, ¿ok? Pero igual siempre se dice operator, ¿ok? Operator, ¿ok? Dentist, ¿ok? Dentist, you know, ¿ok? And there are many, 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 many more, ¿ok? Muchísimos más, ¿ok? Otra que quise agregar también porque también es un parte de la ocupación, housewife. Una ama de casa, right? Housewife. Housewife. Right? Housewife. La persona que housewife. Es la que más housewife. Labores hace y la que no recibe salario, okay? Housewife, okay? So housewife. That's it, okay? So housewife. You see, guys, the professions and occupations. Vamos a identificar algo con las profesiones y las ocupaciones. Esta es una obligación que tiene que ir. Cada vez que usted diga la ocupación de una persona antes de la ocupación o la profesión, quiero que me la agregue a. O también an. ¿Ok? A y an son la misma. Solo que, bueno, significan lo mismo. Un. Una, ¿sí? A, an, lo mismo. Pero existe una pequeña diferencia entre las dos. ¿Cuál es la diferencia? Dice que la A la voy a usar, se usa, dice, con sonidos consonantes. It's used for consonant sounds. ¿Qué son sonidos consonantes, teacher? Ya me perdí ahí. Todas aquellas letras, perdón, que no son vocales. Y acuérdese que las vocales son A, E, I, O, U. ¿Ok? So, quiere decir que si la profesión o la ocupación comienza con un sonido consonante, usted me le va a poner A. For example, miren este. ¿Qué ocupación es? Dentist. ¿Ve? Dentist. ¿Con qué sonido va? Es la consonante, teacher, la consonante D. Entonces, si usted quiere decir, un ejemplo, Rocío es dentista, usted va a decir, Rocío is a dentist. Quiere decir, les dije, que la A y la an es obligación ponerla antes de la profesión o la ocupación. Un error común que los alumnos hacen es decir, hello teacher, my name is Iris, I am student. Soy estudiante. No. En inglés, a ley me le tiene que poner A. ¿Por qué A, teacher? Y no an. A, porque student comienza con S. Y la S, student, es un sonido consonante. Entonces, por eso va a decir, I am a student. Rocío is a dentist. Juan Carlos is a salesperson. Mire, comienza con sonido consonante. Jessica is a cashier. ¿Eh? A cashier. ¿Ok? ¿Qué va a pasar cuando no comience con sonido consonante? Bueno, entonces ya no le va a poner A, le va a poner an. Listen,
And. Ok. Porque dice que la and se usa para sonidos vocales. ¿Ve? Is used for vowel sounds. Ejemplo. Look. La que tenemos aquí. ¿Ve? Operator. Entonces, si yo quiero decir Araceli es operadora, yo digo Araceli is an operator. Ok. Other example, electrician. Elmer is an electrician. ¿Sí? Ok. ¿Por qué? Porque va con sonido vocal. ¿Ve? Electrician. Operator. Ok. Accountant. ¿Ve? Sonia Marisol is an accountant. Ok. So, what you have to understand here, lo que quiero que entiendan, is that dependiendo del sonido que comience, así va a ser. Examples, aquí les tengo examples. Look, I am a teacher. She is an accountant. He is an electrician. Mario is a carpenter. Esther is an auditor. You are a manager. Okay? Look. A, an, a, an, a. Esto que está en rojito no es opcional. Si lo quiero lo pongo y si no, no. No. Siempre se lo tienen que poner. Okay? This is not optional. This is something that you have to write every time. So cuando yo le pregunte o alguien más le pregunte, excuse me, Denny, what is your occupation or what do you do? I am a, o en su defecto, si es con I am an, okay? Cuando usted me pregunta a mí, ¿y usted qué hace? What do you do? Oh, I am a teacher. Oh, okay. And you, what do you do? Okay. ¿Preguntas con esto? Questions, guys. ¿Tiene alguna pregunta con esto? ¿Comentario? Comment? Doubt? ¿Una duda? A doubt? Las dos significan lo mismo. La diferencia es que una van con sonido consonante y la otra con sonidos vocales, right? A, N. That's it. Questions? No questions? Doubts? Everything is clear? Claro como el agua, decía alguien por ahí. Pero no del río, es el water, right, Jessica? Okay. Okay, my friends, that's it. So, questions, no questions, ¿estamos bien? That's it. Hay una plataforma y unos ejercicios que a usted le tiene que poner, si tiene que escoger la oración correcta. Y ahí va el a, an, y si pone sin a y an en la profesión, pues le va a salir mal, okay? So, you have to be careful with that. Okay, that's it. No questions? No questions with that? No? No? No. Okay, very good. So, eso es cuando va. So, ahora yo les pregunto a ustedes. Now I'm going to ask you. Okay, ahora díganme su profesión real, la que tienen, su ocupación que tienen ahorita. Martita, excuse me. What do you do, Martita? What do you do? Lo digo en inglés. Yes, of course. What do you do? I am... Lo perdí. Mm-hmm. I am purchase and sales manager. Oh, okay, very good. Ahí, no sé si seré yo, pero no le escuché que dijera I am a. I am a, perdón, si no dije. Okay. Oh, very good. Repeat, please, repeat. What do you do, Martita? I am a purchase and sales manager. Great, very good. Esperanza, what about you? Ese, what about you es como, ¿y tú? What about you? What about you, Esperanza? Ah,
Ay, se me olvidó cómo se dice. Auxiliar puntual. Ajá, an accountant. An accountant. Uh-huh. Accountant. Okay. Ajá, entonces, ¿va con A o con an? An. An. Very good. So, no. I am accountant. Mm-hmm. I am an accountant. Con A. Mm-hmm. Con an. Sí, porque sí. Va accountant va con sonido vocal. Mm-hmm. That's it. Uh-huh. Okay. Sonia Marisol, what do you do, Sonia Marisol? I am a secretary. Okay, very good. What about Elmer? What do you do, Elmer? I am a cashier. Ah, very good. Solo que no sé si escuché mal, Elmer. Yo hoy escuché que me dijo an. An. Wa. An. 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 Ah, okay. Very good. I am a cashier. Very good. Araceli, what do you do, Araceli? I am an accountant. Oh, great. Very good. And what about you, Rocio? What do you do? I am a credit manager. Oh, a credit manager. Excellent. Very good. And Rachel? What do you do, Rachel? I am a company manager. Oh, okay. Great. Very good. And what about you, Abigail? What do you do? Activate your microphone, please. Uh-huh. Abigail. I am a saleswoman. Ah, saleswoman. Great. Very good. And Nubia? What do you do, Nubia? I am an auditor. An auditor. Excellent. Ruben? What about you, Ruben? What do you do? I am an operator. Oh, operator. An operator. Excellent. Very good. Raymond, what do you do? I am a janitor. A janitor. Excellent. Okay. Very good. Richard, what do you do, Richard? I am an electrician. Oh, ahí vamos a pronunciar así. Electrician. Electrician. Excellent. Very good. I am an electrician. Very good. Saulito, what do you do? Electrician. I am a cashier general. Oh, very good. Excellent. And Juan Carlos, what do you do, Juan Carlos? I am a salesman, number one. Ah, very good, very good. A salesman, number one, no cualquiera, number one. Uh-huh. Okay, very good. Okay, está como un alumno hace muchos años. Yo tuve varios alumnos. Entonces yo, la primera vez que los conocí, y les digo, what's your name? Y me dice un muchacho, my name is Mr. Big. Yo me quedo, Mr. Big, señor grande, me dice, por favor, please. Y él le decía, ¿por qué? Yo soy grande, me decía, I am big. Y yo, yo en mi mente, pero lo miraba, pero no era tan alto. No, él decía que era grande porque ay, tenía autoestima bien, bien grandota. Ajá. Y él le dijo, oh, ok. Todo el curso yo, Mr. Big. Mr. Big y Mr. Big. Así que el Mr. aquí, Juan Carlos, es a salesman number one. Ajá. Oh, okay. That's it. Yes. Es diferente, ¿va? Yes. Ok, very good. That's it. Miren, positivismo. Right? Los que son, veo que Abigail también es saleswoman. Tienen que tener bastante positivismo en la mente para poder irradiar eso y que vendan, ¿ah? ¿Eh? Ese es su objetivo. That's it, number two. No, number one, pero en mujer, ¿va? Ah, okay. In a woman, excellent. Okay, yeah. Okay, very good. So, ya vimos que me entendieron. Super nice. Cuando hablen de su profesión o la de alguien más, siempre póngale a or an, okay? También aprendimos en la videoconferencia de ahora de how do you spell?
How do you spell your name? How do you spell your last name? How do you spell your second name, your first name, or your second last name, okay, etc. También vimos la diferencia en las letras, que no es solo pronunciarlas, digamos, así como caiga. No, la C y la Z son diferentes. La C, C, Z, Z. Okay. Sí. Otra que son bien parecidas, pero hay que pronunciarlas diferentes, la B grande con la B pequeña, y es B, y la otra es V. Ok, so that's different. Las vocales, right? ¿Cuál es la que se arruñan? ¿Cuál es? Ay, very good. La letra I. Y la E es la I. E, I, la A. Hey, okay, así como, hey, come, okay, that's it. También aprendimos otra frase que es, excuse me, okay, y cuando usted le digan gracias, va a decir, you're welcome, okay, that's it. Y eso es de nada, okay, very, very nice. Vamos ahorita con la asistencia, okay, la tercera, the third attendance, okay. So, let's start with Elmer Alejandro Méndez Ventura. Present. Present, very good. Esperanza Antonia García Rivas. Se durmió otra vez. Esperanza, hello, oh, ah, present, very good, ahí está, José Ramón Molina Flores, no me he dormido, present, very good, Ramoncito, Marta Amelia Fontán Jiménez, present, Sonia Marisol Hernández Cruz, present, Iris Rocío Magaña Iglesias, present, Mario Álvarez Juárez Solís, absent, Araceli Elizabeth Matoso Quiñones, present. Present. Very good, Araceli. Lucrecia Raquel Mendoza Arévalo. Present. Denis Raquel Morán de Vázquez. Present. Saúl Antonio Hernández Juárez. Saúlito, activa your microphone, please. Tiene apagado el micrófono. Ajá. Saúlito. Present. Present. Ok, very good. Estaba viendo el Facebook. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Present. Present, very good. María Alicia Santos Calzadilla. Absent, right? Hoy no está, quiero ver María Alicia. No está. No está aquí. Ok, that's it. Vamos a poner aquí. Ok, Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla. Present. Very good. Juan Enrique Ramos Díaz. Juan Enrique. Ok. Estuvo anteriormente, ahorita ya no. Ok. Rubén Ernesto Paula Morán. Present. Present, very good. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas. Absent. Ok, está ausente. Continue with Sonia Yesenia Matoso Quiñones. No, right? Okay. Jessica Margarita Abigail Tablas de Guifarro. Present. Present, very good. Juan Carlos Rodríguez. Present. José Elías Montoya Beltrán. No, right? Absent. Okay, Yasmin Alcira Castaneda de Villeda. Absent, en Blanca Iris Blanco de Cortés, right, is absent too. Okay, that's it. Okay, my friends, that's it. Bueno, antes de terminar la clase, solo les quería comentar, no sé si ya les habían dicho también de esto, que el día viernes, ¿sí? Todos los viernes, o sea, prácticamente serían 4 viernes, ¿verdad? Todos van a tener una sesión especial conmigo antes de la clase, de 7 de la noche a 8 de la noche, 10 minutitos, ¿ok?
Es una tutoría que se les va a estar dando, es una asesoría por aquellos alumnos que tengan algún problema de haber no entendido alguna clase o quizás tiene dudas en algo, ¿sí? Se les va a estar mandando un link para que usted le dé clic a ese link y se pueda conectar solo usted individualmente, Juan Carlos, conmigo, 10 minutos. Okay. De ahí termina Juan Carlos, bye bye Juan Carlos, nos vemos a las 8 y después a las 7 y 10, un ejemplo, Marta Amelia, de 7 y 10 a 7 y 20. Y de ahí Martita, teacher, miren, yo no tengo preguntas. Ah, bueno, entonces yo le pongo ejercicios para que haga algo en esos 10 minutos. Si no hay preguntas es porque es todo nice. Terminamos los 10 minutos con Martita, después bye bye Martita, nos vemos a la hora de la clase y de ahí de 7 y 20 a 7 y media, Jessica. Hola teacher, mire, yo no entendí muy bien qué me dijo acerca del verbo to be en negativo. Ah, yo le explico, pero solo usted y yo, uno a uno, ¿sí? Entonces vamos a pasar ese día, yo les voy a estar mandando quiénes van a pasar el día viernes, ¿ok? Solo 10 minutos. Cuando se termine la hora con las personas que van a estar conmigo, después tenemos la clase a las 8, normal, ¿verdad? Esto se hace para poderles ayudar a ustedes. Yo sé que a veces en línea es difícil, quizás se desconectaron por un momento y ya cuando regresaron a la sesión, ya, ay, ¿qué dijo la teacher? ¿Verdad? Entonces, esos hoyitos que quedan, esas lagunitas que van quedando, pues nos ayudan en este tipo de tutorías, ¿ok? Todos van a pasar, así que todos se les va a asignar 10 minutos. Este viernes vamos a comenzar con los primeros, los demás pues van a pasar el próximo viernes y así hasta terminar el mes del básico 1, ¿ok? Así que les quería mencionar esto. Porque eso va a pasar solo los viernes. De ahí de lunes a jueves, pues clases normales a las 8, ¿ok? Yo les estaría mandando ahí, voy a ver si contacto a Deni y Raquel para que nos ayude a hacer la listita también, ¿verdad? Para las personas. Solo son 10 minutitos, ¿ok? 10 minutes. Así que ese viernes, pues, los que les toca van a tener 10 minutitos conmigo, uno a uno, solo para aclarar dudas o cualquier tipo de pregunta que tenga relacionado a la clase, ¿ok? Teacher, una consulta. Yes, Dani. Para el día 15 es asueto, ese día ¿sí? nos conectamos. No, el 15 es asueto. Todos los. Vamos a marchar. Ah, va a salir de cachiporra. Cachiporristas. Todos los asuetos nacionales se respetan. Quiere decir que en septiembre, en octubre, no tenemos nada, ¿verdad? Octubre, el día del niño. Ay, el día del niño. El 23, teacher, el 23 de octubre. El día del niño, todos nos vamos a disfrazar de Chavo del Ocho, Chilindrina, del Kiko, todos aquí con su gorrita. Vamos a celebrarlo. De noviembre, primero Dios, si estamos todavía pues aquí activos, el noviembre 2, que es otra fecha festiva, no va a haber clases, ¿ok? Y de ahí, pues, diciembre creo que habrá una pausa porque, pues, en Saforp en diciembre usualmente, pues, bueno, antes, ¿verdad? Fiestas navideñas y el saturación bastante de trabajo. A veces se pausan ahí por la primera, segunda semana de diciembre las clases, ¿verdad? Pero igual, ahorita todavía estamos en septiembre. Así que, pero sí, ya la otra semana sí tenemos martes, creo que cae, ¿verdad? Miércoles. Un miércoles. Uh-huh. Pero el 15 de septiembre yo le voy a estar notificando. Así que, that's it. My friends, do you have any questions? ¿Preguntas, dudas o algo? ¿No? No. Very good, guys. Practice the alphabet. Practiquen y hagan la tarea de la plataforma. ¿Ok? Yes. See you tomorrow. Okay. Right? Thank you for joining my class. Bye. Good night, everybody. Take care. Sweet dreams. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye.